Chicas, bienvenidas una vez más a este su canal. Mi nombre es Doris, por si aún no me conoces. Y con la receta del día de hoy, ven que les dije que íbamos a hacer los tacos al pastor con soya y carne molida. Por acá ya puse a cocer el agua. Por cierto, hoy es miércoles. Y miren, le voy a agregar unas hojitas de laurel. Voy a agregar tres. Y miren, todavía me quedó comida del día de ayer. Bueno, ya. Nada más dos pedacitos. Y voy a agregar la soya. Para dejarla hervir. Y también voy a poner a cocer los chiles. Voy a ocupar chile guajillo. Que aquí los tengo. Estos ya los tenía. Miren, son tres. Y aquí están, miren. Son tres. Y los voy a poner a cocer con dos jitomates. Miren, aquí están. Le puse tres jitomates y medio porque están muy chiquitos. Miren. Y ya los voy a dejar hervir mientras también se cose la soya. Y bueno, chicas, por aquí ya puse un poco de aceite. Por acá ya tengo el jitomate, los chiles, un pedacito de cebolla, un diente de ajo. Y también le voy a poner un rico pollo. Por acá ya tengo la soya escurriendo. Y ya voy a agregar la carne. Si ustedes tienen manteca en vez de aceite, pues le va a dar un mejor sabor. Pero pues si no, también está bien. Aquí nada más compré 30 pesos de carne. Pues para que no sea solo soya. Aunque pues también preparándola bien se le quita. Bueno, pues se le da el sazón, ¿verdad? Aquí le voy a poner un poco de sazón completa. Y si ustedes quieren agregarle, pues no sé, pimienta, clavo. Pues eso también ya es a su gusto. Bueno, ya se está cociendo la carne. Y le voy a ir agregando la soya para que pues se vaya revolviendo con el sabor. Hay muchas personas que no les gusta la soya. Pero pues también es bueno consumir soya. Es una proteína pues vegetal. Y aparte que hace rendir las comidas. O sea, sabiéndola sazonar, pues luego ni se van a dar cuenta que están comiendo soya. Aquí la carne, pues para que le dé el sabor a la soya. Y ya con el chilito y con la piña, le va a dar bien rico sabor. Y les digo, si tienen manteca, la manteca también les va a ayudar a darle el sabor. Yo solo compré 5 pesos de soya porque pues sí se hace bastante. Ya huele bien rico. No le quité las hojitas, ahí se las dejé. Ya molí el chile, ya nada más lo voy a colar. Y le vamos a agregar la piña. También si no quieren agregarle aquí la piña, pues se la ponen aparte. Pero a mí sí me gusta agregarle la piña. Bueno, a nosotros nos gusta bastante la piña. Bueno, los tacos así con bastante piña. Pero pues también, si no les gusta mucho, pues ponen poquita y si no, pues ponen más. Bien, aquí está la piña que quedó. Ven que ocupé la mitad para el agua y todavía me quedó agua para el día de hoy.
Y así aprovechamos la piña. Ya nada más le agregamos el chilito para que se hierva todo junto. Y ya ven, una comida rápida y rinde porque ven, se hizo bastante. Y pues ya si quieren a completar, no sé, con una sopa o algo, lentejas, no sé, pues ya. Yo por esta ocasión solo vamos a comer tacos. Ya agregué el chile, lo colé, miren. Y vamos a revolver para que ya nada más se hierva. Ya cuando hierva probamos de sal y si le falta, pues ya le agregamos, y si no, pues ya estará listo. Y así quedó la comida de hoy, los taquitos de soya con carne molida al pastor. Y pues ya cada quien se los prepara a su gusto con cilantro y cebolla. Y aquí todavía quedó agua de piña del día de ayer. Así que ya saben, una comida fácil, rica y muy rendidora. Así que nosotros ya vamos a comer y buen provecho. Bueno.